Quiero al arconte muerto. Nos encontraste, menos mal. Recibí tu mensaje. Tu mensajero está vivo de milagro. Te traicionó Brásidas. Los miembros del culto que comentó Mirrina sabían que venías y habrán obligado a Lagos a poneros un precio. Costará encontrar a alguien de confianza en Arcadia. Razón de más para decapitar al arconte. Un ejemplo claro para el títere en el trono de Esparta. Hay que averiguar qué se cuece en Arcadia. El problema de Lagos debería resolverse sin que rueden cabezas. Tras lo sucedido al mercader en Corintia, todos querían sangre. La violencia no lo soluciona todo. Pase lo que pase, quiero a Lagos vivo. Arcadia es la despensa de Esparta y Lagos la tiene llena. Lagos trabaja para el culto de Cosmos, no para Esparta. Hay que liberarlo de su influjo. ¿Por qué crees que querrá lo mismo? Amenazar no es su estilo. Él es granjero, no asesino. ¿Qué tienes en mente, Brásidas? Tu madre no, pero yo creo que podemos ser discretos. Comenzaré por investigar su escondite. Quizás dejó alguna prueba. ¿Qué crees que habría que hacer? Insisto en matar al arconte. Si atacamos la despensa de Esparta, el falso rey acudirá. El arconte no es el hombre que conociste. Es presa del culto. He llegado a tiempo. Desde luego. Pero es hora de decidirse. El plan de mi madre es mejor. ¡Ay, cielo! Misión y sangre nos unen. Permites que el impulso gobierne a la razón. El alimento y la seguridad de Esparta dependen de Lagos. Si muere, será el caos. Tiene un escondite en una granja al noreste de Tegea. Reúnete allí conmigo antes de hacer nada que puedas lamentar. ¿Y si el plan de Brásidas falla? El arconte se atrinchera en el fuerte sámico. Es imposible no verlo. Podrías ir a por él ya, pero ten cuidado. Está muy bien defendido. Debilitaremos sus defensas. El fuerte está bien guarnecido y habituallado. Sería una pena que hubiese heridos. Precisa dónde hay guardias de Lagos. Descansan en los barracones de Tegea. En el bosque del Matute hay un campamento y un fuerte. Destruye a sus guardias y habrás diezmado sus defensas. Dime cómo encuentro los silos. El arconte guarda el grano en la cuna de pan. Quema los silos y su sustento se irá con el humo. Iré a ver qué trama Lagos. Buena suerte, cielo.
No lo entiendes. Esto no va de fuego y de trigo. Esto es algo personal.
Escóndete, Lagos, que voy a entrar. Están los silos. Tiene que haber grano suficiente para alimentar a cientos de soldados. Deberías irte, mis tíos. ¿Hay alguien? ¿Cómo? ¿Qué dices? La portezuela de arriba parece inflamable y el trigo prenderá después.
Quedan dos por quemar. Solo queda uno. Misión cumplida. Sin grano, Lagos no podrá alimentar a sus soldados ni pagar a otros nuevos.